Roberto Leal se ha convertido en uno de los presentadores más conocidos de la actualidad televisiva en nuestro país. El comunicador se ha ganado con el paso de los años un hueco entre los profesionales del mundo del periodismo. El famoso presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, tiene una fabulosa pareja desde hace varios años. Una mujer con la que esconde un secreto que muy poca gente conocía. Si no sabías cómo y dónde se conocieron, continúa leyendo porque te contamos todos los detalles sobre esta relación. Roberto Leal conoció a Sara en A3 Media. En muchas ocasiones, hemos visto cómo se han formado varias parejas después de trabajar juntos. Este es el caso de Roberto Leal y su fantástica mujer. El presentador de 43 años y Sara Rubio, de 33, se conocieron concretamente en el año 2012. Un año en el que ambos coincidieron por tema de trabajo en A3 Media. Roberto Leal explicó en una entrevista que tuvo lugar en su casa, esa fue la primera vez que se vieron. El comedor de la cadena, Antena 3, fue el escenario perfecto donde se originó esta pareja tan bonita. Roberto Leal explicó con todo tipo de detalles cómo fue ese encuentro tan especial. Ella trabajaba haciendo prácticas en equipo de investigación, y yo sustituía a Susana Griso en Espejo Público. Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevos duros, cebolla rallada y remolacha. Ella se sentó en un sitio libre, yo me senté a su lado y tiré de acentito. Luego nos tomamos un café y todo fue muy rápido. Me costó 5 o 6 meses, añadió. ¿Quién es la pareja de Roberto Leal? Para los que no sepáis quién es la mujer de Roberto Leal, os vamos a hacer un pequeño recordatorio de su trayectoria profesional. El presentador ha hablado en varias ocasiones tanto de su mujer como de su hija. Pero pocos conocen en profundidad a su esposa Sara. Se trata de otra profesional de los medios de comunicación que ha triunfado con sus trabajos en varios formatos. Sara Rubio es catalana y actualmente tiene 33 años. La joven estudió comunicación audiovisual en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, queriendo así formar parte del mundo de la comunicación. Al finalizar, se fue a vivir a la capital, donde cursó un máster de periodismo de investigación en la Escuela Tracor. Sara ha trabajado tanto en programas informativos, como también en los espacios dedicados al entretenimiento. Algunos, por ejemplo, son Punto Pelota, Tabú, Es Posible, Homo Zapping, Zapeando y muchos más. Además, también ha pasado por programas como Equipo de Investigación o Espejo Público, donde conoció al presentador. El secreto que esconde la pareja. En el año 2015, Roberto Leal y Sara contrajeron matrimonio y actualmente tienen 2 hijos pequeños. Juntos forman una pareja que han formado una familia, que parece que va en aumento. Leo y Lola son los pequeños de la casa y no pueden estar mejor cuidados. Además, un dato que muy poca gente conoce sobre esta relación es que mantienen un amor que traspasa desde luego fronteras. Ambos han sellado su amor de varias formas distintas y en varias ocasiones. El presentador se ha casado 3 veces a falta de una, con la misma mujer desde 2015. Roberto Leal ha explicado en el programa El Cazador, que se han casado en 3 ocasiones cumpliendo con unos sueños que tenían ambos. Primero se casaron en Las Vegas un poco a lo loco, como suelen hacer muchas parejas. Más adelante, lo hicieron por lo civil, y finalmente sellaron su amor con una ceremonia religiosa.